Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias por estar una noche más, una semana más en esto que lo he titulado La Entrevista, aquí por Alter Ground Radio. Hemos cambiado un poquito el formato de este programa para conversar sobre una temática súper importante, bastante problemática, por así decirlo, de todo lo que están pasando actualmente y en una parte también retroactiva, todos los actores y actrices de aquí del país. Vamos a conversar con tres íconos de la sociedad UniArte. Este momento se está realizando una gestión bastante grande, bastante importante a nivel de redes sociales para respetar los derechos retroactivos de los actores y actrices de aquí. Un poquito para que se ubiquen qué es lo que está o qué es lo que se está pidiendo, lo que se está peleando, lo que se está luchando. Básicamente, los actores y actrices, como nosotros vemos en televisión nacional o internacional, tienen que cobrar siempre regalías o se tendría que, de cierta forma, renovar los pagos de sus derechos de imagen y también de la parte de trabajo en respecto a la parte de actuación que ellos realizan. Y es algo que en los últimos años, pese a tener una ley activa desde el 2016, esto no se cumple. Así que vamos a conversar con los chicos de UniArte. Tenemos tres panelistas muy interesantes. Estamos con el señor Christoph Baumann, es actor y director de teatro de origen germano y ecuatoriano. Estamos también con el señor Federico Duret, asesor jurídico especializado en propiedad intelectual, además de un reconocido músico. Y nos encontramos con el actor de cine, teatro y televisión Alex Altamirano, conocido por muchísimas series que lo ha catalogado como un actor bastante multifacético, ya que lo hemos visto desde historias personales hasta también, por qué no mencionar, EducaTV. Así que, chicos, les agradezco mucho por estar aquí presentes. Les doy la bienvenida. Aperturemos micrófonos y, por favor, mi querido Federico, empecemos contigo. Un gusto tenerte acá. Igualmente, muchísimas gracias, un gusto, gracias por la invitación y sobre todo por esa generosa presentación de músico reconocido. Bueno, en mi casa quizás, pero poco más. Y nada, bueno, creo que has dado una introducción muy interesante. Sí quería matizar una cosa: realmente estos derechos no es por un tema de derechos de imagen, son derechos de propiedad intelectual, ¿no? Derechos de propiedad intelectual que todos los actores y actrices tienen sobre sus interpretaciones, ¿no? Porque un poco lo que dice esta campaña que estamos defendiendo, que es la campaña Actúa por tus derechos, es algo que ya reconoce las leyes de propiedad intelectual desde hace muchos años. Hay hasta un importante tratado internacional en la materia. Y es que cada interpretación que hace un actor de un personaje es única e irrepetible. Es decir, ese personaje se crea en un guión, ¿no? El guionista tiene esos derechos en origen, cede los derechos sobre el personaje al productor, pero claro, no es lo mismo el personaje que interprete un mismo personaje. Por ejemplo, pensemos en un vampiro, en el Conde Drácula. Alex Altamirano no va a interpretar igual ese vampiro que Christoph Baumann, no solo por las diferencias físicas, sino por... Sí, efectivamente, Alex hace referencia a la altura, ¿no? Pero no solo por eso, no solo es un tema físico, sino también un poco la forma en la que cada uno construye ese personaje, ¿no? Y mete evidencias personales suyas. Entonces, en base a eso, las leyes de propiedad intelectual reconocen que eso es una creación intelectual, es una interpretación, y que esto está sujeto a derechos de propiedad intelectual. Claro, ¿cómo funcionan estos derechos? Normalmente, cuando el actor o actriz se sienta a negociar con el productor, obviamente cede todo este paquete de derechos de explotación, igual que los derechos de imagen, por supuesto, también autoriza el uso de esa imagen. Pero ¿qué ocurre? Que una vez ha cedido todos los derechos, esta productora licencia ese contenido en diferentes plataformas y canales de televisión, y estas plataformas se lucran por la explotación de ese contenido, ¿no? Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en los canales de televisión que perciben ingresos por ejemplo, por pauta publicitaria, ¿no? Los ingresos por publicidad para poner esos anuncios en medio de las series, películas, telenovelas, etcétera. O pensemos, por ejemplo, en los cableoperadores, ¿no? Las cuotas de abonados, todos los abonados que pagan por tener acceso a esas películas y series que contienen esas interpretaciones. Entonces, este derecho lo que dice es, perfecto, como el actor ya ha cedido todos sus derechos de propiedad intelectual y luego todos estos diferentes usuarios se lucran por la explotación de esas interpretaciones, pues bueno, les vamos a reconocer una cosa que se llama derecho de remuneración equitativa para que un porcentaje de esos beneficios se reparta entre estos actores y actrices, ¿no? Que es de justicia. Esto está consagrado a nivel internacional. En Ecuador existe desde 2016 con el Código Orgánico de la Economía Social, el Código Ingenius, como se suele llamar coloquialmente, y luego también además está reconocido a nivel internacional en el Tratado de Beijing, que es un tratado de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual,
que es el primer instrumento internacional que se dedica única y exclusivamente a derechos de propiedad intelectual de los intérpretes audiovisuales. Es decir, hay una justificación legal para ello, existe una ley, pero por el momento no se está cumpliendo. Y de ahí nace la campaña Actúa por tus derechos, ¿no? Que estamos, pues bueno, apoyando desde la Sociedad de Gestión Colectiva, porque creemos que sin reconocimiento de este tipo de derechos de propiedad intelectual es muy complicado que los intérpretes puedan seguir trabajando de esto, o sea, y seguir viviendo de esto, ¿no? Que eso es un poco el sentido de estos derechos de propiedad intelectual, es decir, lograr que los creadores, pues bueno, perciban rendimientos económicos por sus creaciones. Muy bien, mi estimado Federico, bueno, perdón si te llamamos también Kiko, que me comentan que es tu nombre con el que te tratan generalmente. Más bien discúlpate por llamarme Federico, Kiko, por favor. Muy bien, entonces Kiko, muchísimas gracias por esta importante introducción, nos queda claro totalmente el concepto. Bienvenido, estimado Christoph Baumann, un reconocido actor de aquí, principalmente de Enchufe TV. Una frase muy conocida de ustedes, el cállate poco hombre, yo creo que la recordarán mundialmente. Así que gracias por estar aquí, bienvenido. Y quiero saber un punto importante, estimado Christoph, ¿cómo juega el punto aquí de la unión de actores básicamente que tienen ustedes? Obviamente se ha hecho un eco súper importante en las últimas semanas, en los últimos meses, con tallas como Alex Altamirano, como Christoph Baumann, como Roberto Manrique dentro de la escena nacional. Y esto está creciendo, a la final se está dando una voz mucho más seria, por así decirlo, porque ha sido un tema que, como Kiko lo comentaba, si bien es cierto, está activo desde años atrás, pero obviamente la gente y las principales cadenas lo han tomado, pero un cero a la izquierda. Sí hemos visto, y esto pasa mucho en luchas por derechos, que la gente se une atrás de una consigna, ¿no? Esta consigna aquí es actúa por tus derechos. Correcto. Tenemos derechos, como bien ya las nombró Kiko, ¿no? Desde, creo que el 9 de diciembre de 2016 hay en el Código de Ingenios estos derechos sobre nuestra interpretación. Ahora, nosotros hemos visto, sobre todo durante la pandemia, un montón de programas repetidos. Correcto, así es. En una época donde muchos de nosotros no hemos podido ganar como suficiente dinero para una sobrevivencia digna, uh-huh. ¿No es cierto? Y de pronto hay repeticiones de esos canales. Entonces, a un momento dado, dijimos, basta, existe la ley no está respetada y es una falta de respeto a nuestro sector también. Y hagamos una campaña donde es siempre un poco complicado juntar actores de Guayaquil y Quito. La mayor parte de la producción es ahora en Guayaquil. Antes era Quito, pero ahorita es en Guayaquil. En cuanto a cine, es más en Quito, pero ya por cuestiones regionales no hay tanta unión, ¿no? Pero hemos visto en las últimas 3 semanas que de pronto esta unión, porque todo el mundo está de acuerdo, si tenemos esos derechos consagrados por la ley, ahí además ratificados a nivel internacional, un tratado que firmó en la época de Lenín Moreno, el gobierno, el tratado de Beijing, uh-huh. que básicamente dice lo mismo que la ley que el Código de Ingenios, pero es un tratado internacional al cual Ecuador se adhirió, ¿no? Y eso significa que es como doblemente consagrado ese derecho. Ahora, en todos los países que conocemos ha sido una lucha que los canales que sostienen mucho poder respetan y pagan. Algunos países han reconocido de una, en otros fueron años de lucha. Finalmente, con una campaña sostenida y solo con la unión, justo lo que tú me preguntas, es esto. Si sin unión entre nosotros no podemos pelear. Correcto. Y no, es cierto, sería como uno o dos actores. Y tenemos pues nuestra sociedad de gestión, que es UniArte, como se trata de un derecho colectivo, uh-huh. no cada uno puede ir a los canales a pedir, sino es una sociedad de gestión de derechos colectivos puede
pelear por nosotros, pero necesita obviamente a los miembros, a la gente que somos nosotros, para decir, gente, yo estoy en esta situación personal, COVID y todo, no recibo la plata que desde hace 5 años y medio casi, está, ya, son ahorita 5 años y medio que está en vigencia, ¿no? Ahorita debería de alguna forma efectivizarse y llegamos a acuerdos. Y no para alargarme mucho, obviamente eso no es una pelea o lucha así nomás, somos socios estratégicos. Uh-huh, correcto. O sea, nosotros dependemos de la televisión también. Así es. Otros hacen más teatro, pero bueno, estamos hablando de actores de audiovisuales, televisión, cine, plataformas digitales como CNT, como cable. Todos estos repiten a nosotros y nosotros obviamente estamos encantados de trabajar en nuevas producciones. Siempre y cuando se respeta nuestro derecho, ¿no? Entonces ahí nació eso. Muy bien, esta parte entonces, para que la gente lo comprenda de una manera mucho más fácil, hay la falsa idea, ¿no? Se conoce popularmente como que un actor está totalmente forrado en plata, que tal vez te pagan mensual, que tal vez te pagan al año, que te siguen renovando. Popularmente hablando, sí, esto pasa en los países de fuera, principalmente Estados Unidos, por ejemplo, y que es lo que nos aplica este momento acá, y por lo que obviamente se está peleando en este caso, se está haciendo una gestión como tal. Entonces, los actores que hacen una producción aquí en el país tienen su pago por capítulo, para que la gente este momento la tenga súper clara. Después de esto no pasa absolutamente nada. Y como usted, Christoph, lo ha mencionado este momento, fuera del horario prime time, hay muchas televisoras y las más grandes ponen lo que comúnmente nosotros conocemos como los refritos, ¿no? Entonces, series que ya estuvieron producidas hace 3, 4, 5 años y este momento están llenando la franja fuera de prime time, que es básicamente la franja que está desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Y obviamente por todo esto se tiene que pelear, hacer voz y hacer eco de que las personas encargadas y responsables principalmente se tienen que hacer presentes con la retribución básicamente hacia ustedes como actores, actrices y las personas involucradas en esto. Así que, bueno, mi estimado Alex Altamirano, te doy la bienvenida. Explícame también un poquito más a detalle y más a fondo cómo es el esquema actual del contrato que un actor y una actriz recibe este momento en el país y obviamente por qué la gente, y te lo digo como un comentario muy personal porque me he dado cuenta conversando con actores, les cae pero a la patada de que tal vez en unos 2 o 3 años después le contacto a Alex Altamirano, le escribo y le digo, oye, qué chévere, en serio, me encanta ver lo que tú haces, por ejemplo, en Educa TV, y que salgas con tu franja de lo que tú estabas haciendo ese momento, y a la gente como que le arde, ¿no? De cierta forma decirlo, ¿sabes qué? Te agradezco mucho, pero en serio no me empobrece ni me da riqueza que tú veas ese programa porque ya fue hace muchísimo tiempo. A mí me pagaron y obviamente este momento se están metiendo la plata, por así decirlo, con esto que yo ya grabé hace muchísimo tiempo y la retribución económica al día de hoy no se hace presente y tampoco existe. Uy, uy, el programa dura 1 hora. Nos vamos a alargar. Hay tanto que decir. No, pues nada, primero muchas gracias igual por el espacio. Nos encanta ver también espacios alternativos donde podemos conversar y a profundidad, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta apertura. Realmente lo que tú dices, ahora que estamos viviendo esta campaña, han habido algunas otras entrevistas y espacios y se han subido a las redes los resultados de estas entrevistas y hay comentarios de mucha gente que realmente no sabemos si son troles que están asalariados para menospreciar el trabajo que estamos haciendo, pero son curiosísimos porque da mucho que pensar que una persona X cualquiera que disfruta de ver televisión en su casa, que disfruta de consumir las plataformas digitales, que hoy en pandemia estuvieron clavados 100% ahí viendo películas todo el santo día, pueda creer o pueda tener este tipo de conceptos de que primero ya nos pagaron
y que no deberíamos decir nada, sino más bien agradecer por poco las oportunidades que nos dan de exponernos, cosas así. Bueno, para no entrar en más detalles, la realidad es bastante, bastante diferente, bastante diferente. Lastimosamente en el Ecuador, que tú trabajes, por ejemplo, en un capítulo de una serie X, cualquiera, de cualquier canal de televisión, no te representa ni siquiera un sueldo básico, o sea, ni wow. siquiera eso. Ya, las condiciones son realmente muy, muy, muy limitadas en cuestión de presupuestos y normalmente, encima de todo esto, te pagan luego de, con suerte, 30, 60, 120 días. Así que esos 200, $150, $350 que te puede estar representando la participación básica en algún capítulo de algo. O sea, es dinero que tú ya lo habías destinado semanas atrás para cualquier cosa básica, ¿me entiendes? Porque las cantidades de dinero que se pagan realmente son muy, muy limitadas. El ejercicio más grande que hoy por hoy se hace aquí en Quito dentro de la actuación o para los actores es la publicidad, ¿no? Salen bastantes comerciales, entonces los actores, las actrices pueden vincularse en esto porque además se producen en un día, en dos días máximo. Y tú dices, igual, lo estoy viendo este actor, esta actriz en todas las campañas. Pero generalmente ese actor, esa actriz está ahí como un modelo publicitario y no por su nombre como actor o como actriz. No todos, obviamente, no todos. Hay algunos que tienen la suerte de tener un nombre bien posicionado y pueden darse el lujo de exigir un fee, una tarifa específica por una campaña. Pero la mayoría no. Y ese precisamente es lo que resume todas estas políticas de crear derechos. Porque, por ejemplo, uno de los padrinos de esto a nivel internacional es un Javier Bardem. Javier Bardem lo dice muy claro. Yo tengo la suerte de vivir de mi trabajo. No necesito más nada. Pero, y es otro de los conceptos que manejamos en esta campaña, mucho menos del 10% de los actores, actrices que se dedican a trabajar en el audiovisual pueden vivir de su profesión. Y al no poder vivir de su profesional, de su profesión, terminan no siendo profesionales porque tienen que dedicarse a otras cosas. Claro. Y no pueden seguir capacitándose, no pueden estar en un ejercicio pleno, constante de lo que es su oficio, no pueden trabajar ni el físico ni la voz adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, terminamos nosotros mismos limitando la capacidad, limitando todo lo que podemos llegar a crear si tuviéramos una industria realmente desarrollada. No nos sentimos que estamos exigiendo imposibles, no creemos que es injusto lo que estamos diciendo, como también otros comentarios se han dicho por ahí. Todo lo contrario, como lo dijo Christoph, nosotros somos aliados estratégicos de todos los desarrolladores de productos audiovisuales, somos los que le ponemos la cara literalmente a estas producciones, a los productos que se están publicitando y demás. Por eso creemos que tenemos el derecho a ser partícipes de lo que serían las regalías de lo que producen todos estos contenidos. Y por último, así hablando rapidísimo, pues nada más para que tengan una idea también súper clara, generalmente, porque evidentemente siempre hay excepciones, pero aquí de lo que estamos hablando es de las malas prácticas. Entonces, generalmente el contrato de un actor, de una actriz en este país te obliga a renunciar a todo tipo de derechos para todo tipo de plataformas o explotaciones por tiempos muchas veces indeterminados que no dicen en los contratos y por estas cantidades mínimas y irrisorias, como te digo, de pago. Entonces, me acuerdo que alguna vez recibía yo en el aeropuerto a un par de compañeros mexicanos que venían a un festival internacional. Y conversando, conociéndome, me decían, ¿y tú has estado en películas? Les decía, sí, creo que tengo como 9, 10 películas en esa época. ¡Wow! Y me quedaban viendo, entonces tú eres una superestrella y estás forrado de dinero. esas son las creencias, mira, porque claro, si la gente común cree que una persona porque sale en la televisión y es
famoso, tiene dinero, pues nada, tendrían que ponerse en nuestros zapatos para que vean cómo es el día a día, ¿no? Esto es básicamente lo que nosotros comentábamos en interno también con Kiko, ¿no? La parte de hacer un versus de la música, el tema de la actuación, tanto en televisión como en teatro, es una cosa tan cruda de que cada uno de nosotros no podemos vivir de esto. Como tú lo comentas, Alex, hay pequeñísimas personas, cuentagotas literalmente, que se dedican a esto y que ganan buena plata. Pero la mayoría, obviamente, es una experiencia bastante trucada y hasta cierto punto también bastante pisoteada, me atrevo a decirlo de esta manera. Porque tienes que obviamente tener tu doble vida, como yo siempre lo menciono, tienes que tener tus labores de oficina, tu trabajo formal, entre comillas, porque obviamente es lo que te da un sustento económico muy, muy verdadero, ¿no? Que a fin de mes tienes tus 500, 600, 700 dólares o un básico, pero es algo que está seguro. Y aquí es una utopía totalmente el tema del sueldo con los actores, actrices y la parte musical. Entonces, ¿cómo va este tema legal? Mencionamos al inicio que desde 2016 existe una ley activa que no se está cumpliendo, pero obviamente la gente pueda preguntarse este momento, ¿por qué ahorita? Estamos en 2021, ¿por qué no se hizo tal vez desde finales de 2016, 2017, 2018? ¿Y por qué ahora? Muchas de las personas no pueden entender tal vez que esto ha sido una pelea constante durante toda esta franja de años y que obviamente ahorita está teniendo un eco bastante fuerte y que no es una cosa de ayer o que pasó a inicios de esta pandemia, o porque ustedes, actores, se dieron cuenta de que en la pandemia tal cadena de televisión está poniendo capítulos donde yo estoy saliendo y es como que me levanté de la cama y dije, no, o sea, estoy saliendo yo, mejor voy a pedir ahorita que es pandemia. No funciona así las cosas, no se ha estado trabajando así. Así que mi estimado Kiko, por favor, dentro de la parte legal, tú que eres el fuerte en este punto, para que la gente la tenga claro por qué desde ahorita hay un eco y no desde años anteriores. ¿Qué ha pasado los años anteriores que nosotros, obviamente, que estamos fuera de este ámbito, no hemos visto? Se les han cerrado puertas, han tenido literalmente, han quedado como que con los churros hechos, por así decirlo. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo antes de este boom de esta idea? Sí, no, gracias. Es una muy buena pregunta y realmente hay una suma de muchos factores, ¿no? Desde el punto de vista, o sea, tiene un poco que ver lo que comentas de la campaña, ahora de la pandemia, perdón, ahora voy a ir a ello. Pero obviamente todo esto requiere de una estructura legal, es decir, claro, nace el derecho, existe este derecho, es un derecho de gestión colectiva obligatoria, pero evidentemente para que haya seguridad jurídica y se gestione bien este derecho, se tiene que montar la entidad de gestión. Okay. Se tienen que aprobar los reglamentos, entre ellos, por ejemplo, el reglamento de tarifas, ¿no? Es decir, el precio justo de lo que vale ese derecho, esto lo aprueba nuestra autoridad de control, el SENADI, asegurándose de que es una tarifa razonable, proporcional y equitativa. Es decir, que no vayas al canal de televisión y lo quiebres por recaudar el derecho de remuneración de los artistas. Por eso es un 1,25% de los ingresos vinculados a esas explotaciones. Es un porcentaje bajito que se aprueba siguiendo, pues es una serie de informes técnicos que demuestran que ese es, digamos, el precio justo y además con una comparativa a nivel internacional. Solo ya eso llevó hasta entrado 2018, casi mediados, y otra parte de las tarifas 2019. Es decir, esta estructura hay que montarla. Y luego, claro, empezaron las negociaciones. Nosotros siempre hemos querido ser muy transparentes con ese proceso de recaudación. Creo que tanto Christoph como Alex han utilizado la palabra aliados estratégicos, porque evidentemente, o sea, el canal de televisión no solo que emite contenidos, produce contenidos nacionales, o sea, su materia prima son los creadores. Es decir, ellos tienen que estar en buenos términos con los actores, con directores, guionistas. Entonces nosotros llevamos un proceso de negociación y acercamiento en el que tratamos de ser, pues eso, lo más educativos posibles, porque claro, estos derechos son nuevos, toca explicar en qué consisten esos derechos. Toca explicar por qué una entidad de gestión como la nuestra los recauda, por qué también los recauda a nivel internacional, hablar de los acuerdos que tenemos a nivel internacional, que formamos parte de Latinartis, que es una confederación internacional de entidades de gestión. Es decir, es un camino largo porque toca hacerlo así. Si quieres hacer las cosas bien, nosotros no hemos querido hacerlo de manera atropellada y de primeras pumpa, enviar una notificación diciendo esta es la plata que nos tienes que pagar, páganos ya. No, nosotros nos hemos metido, digamos, en este proceso más explicativo y claro, coincidencialmente con esto llega la pandemia,
en un momento dado es perjudicial para nosotros, obviamente, porque también los canales de televisión se han visto resentidos, obviamente, hay que reconocerlo, es decir, han bajado los ingresos publicitarios. Pero claro, por otro lado, esto ha evidenciado lo importante que son estos derechos para esas poquitas personas que sí viven de la actuación. La cifra, digamos, se hablaba de menos del 10%. Esto no es solo que aquí, o sea, no es que aquí en Ecuador los actores no puedan vivir de esto. Por ejemplo, en España, AISGE, que es la entidad de gestión de allí, su fundación hizo una encuesta sociolaboral y en España, de los socios, que es una industria que desde aquí podríamos decir, wow, súper profesionalizada, las series de Netflix y demás, el 8% viven de su actuación, y es decir, vivir es que están en el salario mínimo allí. O sea, es que hay actores que salen en Netflix que tienen otros trabajos. Es decir, pues son tan importantes estos derechos y que se hagan, digamos, y que se gestionen de manera efectiva. Claro, ¿qué sucede y por qué se hace la campaña? Porque la pandemia evidencia todo esto. Porque, claro, cuando uno está trabajando en relación de dependencia en el canal de televisión y tienes nómina y demás, pues bueno, al final estas regalías no resultan tan importantes. Pero claro, llega la pandemia, se cancelan todas las producciones y de repente los actores, esto es literal, o sea, hay algún actor, que no digo su nombre, pero que me ha dicho que estando en cuarentenado en el hotel, ha prendido la televisión, pone un canal, se ve en una serie, pone otro canal, se ve en otra serie, pone otro canal, se ve en otra serie. Y ahí ha dicho, hombre, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy cobrando de esto? O sea, yo estoy aquí sin trabajar, estoy en cuarentenado y demás, y esto se sigue explotando. Entonces, eso también es un poco lo que ha impulsado este movimiento dentro de los actores, ¿no? Al decir, oye, tenemos que recaudar ya de esto, porque lamentablemente, pues bueno, la postura de las televisiones, de las principales, ha sido de momento no pagar, dar muchas largas, y claro, hemos tenido también pues que iniciar una serie de procesos administrativos. Eso es un poco así el panorama de estos 5 años casi, ¿no? Desde la aprobación de la ley. Perfecto. Este punto, respecto a la parte retroactiva, me llama mucho la atención de las trabas que han comenzado a poner. Y obviamente yo lo mencioné en algún punto con Alex cuando cuadrábamos toda esta entrevista. Le decía, Alex, ¿qué pasa si ustedes logran todo este proceso y yo como canal de televisión X te digo, sabes qué chévere, se aprobó tu ley, te saliste con la tuya, por así decirlo, tenemos que pagarte, respetar todo lo que está dentro de la parte legal, pero ¿sabes qué? Decidí de que ya no quiero poner tal serie y por ende no tengo por qué pagarte, porque una no es retroactiva y otra de aquí a más ya no va a salir. Entonces, ¿cómo ustedes se pueden blindar un poco en este tema? De que obviamente las televisoras digan, ok, estos manes, este movimiento, están haciendo este tipo de gestión. El día de mañana me cancelan las series, no las quiero ver más y se acabó el rollo. No pago a nadie, no saco las series y todos estamos bien, entre comillas. Ojo, en este país no aplica la retroactividad. Esto, no, nosotros no estamos pidiendo, a ver, empezamos a hacer series, en mi caso, tengo ya 20, como 26, 27 años en esto. Yo no estoy pidiendo que esos 26, 27 años se reconozcan, y mucho menos, ¿no? O sea, brincos dara, como decimos acá, pero no. Apenas lo que estamos diciendo es que reconozcan la ley. Uh-huh. Que reconozcan que desde que existe una ley, es decir, diciembre, como ya lo dijo Christoph, del 2016 existe una ley. Y lo que los usuarios, los que han explotado las imágenes, tienen es una deuda. Entiendo. No es retroactividad, ¿ya? Entonces, claro, este es otro de los comentarios grandísimos que se dicen, pero en este país no existe eso, no existe la retroactividad, ¿por cómo así ustedes, que no? ¿Cómo así a ustedes sí se les tiene que reconocer desde el pasado ciertas cosas? No es eso, es simplemente una deuda que está pendiente y que incluso por un tema de solidaridad, como hemos dicho, en estos tiempos complicados de pandemia, donde de alguna u otra manera, si bien es cierto, todos nos hemos visto afectados, los canales, por ejemplo, están ahí, están vigentes, están cobrando, están publicitando. Claro. Mientras nosotros simplemente estamos comiendo en ojalá todas las posibilidades, comiendo palomitas, viendo lo que ellos están transmitiendo, ¿no? Entonces, es nada más eso, un acto de justicia.
Muy bien, entonces, fuera del tema del vacío legal o del hueco que hay, esto se supone la deuda que tú te refieres queda básicamente en el corazón o la buena voluntad de las televisoras en este caso. Te lo pregunto y te lo pongo así porque literalmente es, me parece que si queda así como te lo estoy exponiendo es un total atropello. Y obviamente sí, totalmente de acuerdo de que aquí no haya retroactividad para un montón de cosas, pero obviamente que se lo estigmatice como un aporte voluntario que las televisoras tendrían que hacer a los actores o a las series que están o que estuvieron en vigencia todo este tiempo, me parece una cosa, pero que no tiene nombre. Bueno, por suerte no es así, ¿no? Por suerte hay una ley, y la ley, nos guste o no nos guste, se tiene que cumplir. Y para eso también hay instituciones como el SENADI, que tiene que hacer cumplir la ley. Y si es que el SENADI no lo hace, si es que los canales o los usuarios en general no lo quieren hacer, pues para eso nosotros estamos acá del otro lado, para eso nos estamos uniendo, para eso nos estamos organizando y hemos empezado con esta primera campaña que es el Actúa por tus derechos. Uh-huh. Pero estos apenas son los primeros pasos. Nosotros estamos conscientes de las complicaciones, estamos conscientes de los cambios de gobierno y al mismo tiempo pues esperanzados también en que se entienda qué es lo que estamos diciendo y que dentro de la perspectiva de lograr un mejor desarrollo para todos, para nuestra industria, para nuestro trabajo, para la calidad de los productos que están creando nuestros creadores, valga la redundancia, los canales de televisión y demás, para que ellos mismos sean más competitivos, debemos entrar en esta lógica de tener mejores productos en calidad, mejores productos en actuación, mejores productos en guión. Y todo eso, como te digo, se va a lograr una vez que empecemos todos a sincronizar nuestros objetivos. No solamente se trata de producir cosas para que me consuma un cierto grupo de personas, porque eso es lo que ellos quieren consumir. Correcto. Se trata de que realmente podamos tener una producción de calidad que se pueda vender no solamente en nuestras fronteras, sino fuera de esto. Hoy en día las plataformas digitales mandan y que nosotros podamos ser parte de todo este gran comercio universal que, uh-huh. que lo brinda el Internet, pues ese sería el gran objetivo también. Así que en ese sentido, insisto, esto, por suerte tenemos leyes y hay instituciones que deben hacer cumplir la ley. Pero si no, llegaremos a seguir con este impulso, esta presión social, si cabe el término, para que se visualice absolutamente todo lo que está pasando y estamos seguros de que en algún momento se va a entender. Yo, o sea, no creo que estamos locos, no creo que el mundo que cumple con estos reglamentos está errado y que nosotros en el Ecuador somos los únicos que estamos bien por actuar diferente. Muy bien. Todo lo contrario, lastimosamente. Correcto, uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Mi estimado Christoph, usted tenía igual cosas que acotar acá. No, lo que hay un tema que creo que es de todos los días. Hay ese, es un clásico poeta alemán que es Goethe, y él dijo: la libertad no es algo que alcanzas en algún momento, es una lucha de todos los días. ¿No? Uh-huh. Es decir, no es algo, llegas a un estado ya. Claro. Aquí tenemos primero que ver que en esta campaña, por un lado, queríamos que también el público se entera de que el actor no está solo pagado con el sueldo que le paga el canal, ¿no? Uh-huh. Y una vez Kiko hizo una muy buena graficación de esto: el canal se pone el sombrero del productor. Productor paga el sueldo por hacer la producción y usufructa luego de los derechos que le da el contrato de explotar esa obra. Pero la ley es sobre los que distribuyen. Esa es la otra gorra que se pone el canal después. Ya está la producción editada, todo. Y ahorita voy a difundir en mi plataforma. Sobre el público, para el público es chino eso. Ellos no tienen la menor idea de que el actor recibe un sueldo y luego tiene un derecho sobre la interpretación que hizo cuando ésta se repite, ¿no? Eso, ahorita, tanta gente que nos ha dicho en las últimas 3 semanas, recién entiendo, qué interesante tema, que ustedes tienen esos derechos, ¿no? Uh-huh. Y
Yo creo que este derecho es inalienable, no es así como diciendo, bueno, te cedo estos derechos. No es una opción, claro. No es una opción, ¿no? Entonces, lo que en estos 5 años y medio el canal debe al movimiento de todos los actores y actrices del Ecuador, incluso extranjeros que viven acá, esta deuda es un motivo de decir, verán, somos socios, ¿no? Y si queremos modernizarnos en cuanto a contratos que también tienen vigencia internacional, necesitamos en otra fase una modernización nuestra en cuanto a apoderarnos de nuestros derechos, mejorar obviamente profesionalmente. Ustedes como canal tienen que ponerse al día de lo que es el derecho, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional, si quieren internacionalmente entrar en negocios con Netflix y así, ¿no? Uh-huh. O sea, la situación no es de perder. O sea, cuando viene el argumento, me van a quebrar, ya no voy a producir. Es un porcentaje muy pequeño. Claro. Que es este derecho. Sin embargo, es una suma que a los actores, obviamente, no solo tiene derecho, nos va a hacer florecer en cuanto a poder hacer capacitación, a crear fondos para los actores mayores. Yo tengo 66, voy a los 67 este año, y algún rato de pronto no actúo así tanto como antes. Pero también hay una idea desde UniArte, que es nuestra sociedad de gestión, de que hay obra social, ¿no? Como UniArte, por ejemplo, ayudó ahí Alex Sabe, Kiko, durante el fuerte de la primera ola de la pandemia, gente con canastos de comida, ¿no? Hay un montón de cosas que ese dinero se retribuye a los que tienen derecho sobre ello, y también entra para la organización misma haga obras de que son de beneficio, capacitación, ayuda a los mayores y todo esto. Entonces, todo esto va a profesionalizar al sector, le va a dar una otra cara de la que tenemos ahorita, cada uno luchando solito por sí mismo, ¿no? Simplemente creo que hay que entender que en ese momento vivimos algo que es muy típico en el Ecuador, que es esa mentalidad de que podemos estar encima de la ley, porque tengo el poder de una plataforma, el poder de un canal. Claro. Y la época es, o sea, verán, hay derechos, respetan esos derechos, y sobre esto que quisiéramos conversar. Eso. Sí, aquí quería completar, es que es muy importante esto que ha dicho Christoph, y es que esto está además regulado a nivel internacional en todas las legislaciones de propiedad intelectual con respecto al tema de la gestión colectiva, y realmente es el principio de solidaridad, es decir, es que ya hay un porcentaje determinado por ley de que lo recaudado se tiene que destinar a proyectos sociales, y claro, esto es muy importante. Es muy bueno eso. Porque muchas veces hay muchos actores que realmente de regalías tampoco van a recibir tanto porque no han hecho tantos trabajos, pero sin embargo, ellos son los que más se van a beneficiar de este tipo de ayudas, de ese porcentaje que se descuenta de actores que sí recaudan más, ¿no? Porque es un 10% del total de lo recaudado se destina a esto. Y claro, en los países en los que esto funciona, como por ejemplo en España, Colombia, Chile, no solo se han entregado muchísimas ayudas durante la pandemia, sino que hay planes de ayuda social, planes médicos. De hecho, hay una anécdota muy, muy graciosa con Aisge, ¿no? Que a varios actores ellos hicieron un video encuesta y les preguntaban, Aisge es la entidad de España, les preguntaban qué era lo mejor de la entidad, ¿no? Y uno decía, no, pues y los talleres, ¿no? La formación que me dan. Otro decía, pues bueno, sí, pues eso, me las regalías, esto viene de maravilla, los programas de ayuda. Y un actor mayor decía, los dientes. Aisge no puso dientes, ¿no? Y mostraba así la dentadura. O sea, son eso. De salud, claro. Al final es proteger a un colectivo que de por sí, por lo general, no tiene muy fácil el acceso a temas de seguridad social, no suelen tener muchos programas de ayuda porque es una profesión muy inestable, entonces tú no estás siempre cotizando, no tienes planes de ayuda, y ahí es donde entra la entidad de gestión colectiva para, digamos, suplir estas carencias. Entonces, todo suma y todo ayuda, como ha comentado Cristo.
Me gusta muchísimo este tema que lo mencionaron, que haya una especie de fee que se destina a ayuda social de todas las ganancias globales que tienen. Está increíble ese punto. Lo que más me gusta también es que se haya tomado tal iniciativa como UNIARTE, y lo rescato porque estamos hablando de esto, de quitar totalmente el monopolio que este momento está congregado en este tema dentro de las televisoras, ¿no? Decirle, ok, tú tienes una parte de responsabilidad, pero el resto también es nuestro, porque obviamente estamos peleando y queremos defender lo que a nosotros nos corresponde. Me gusta mucho eso, que vengan literalmente a romper ese monopolio que este momento hay, y que poco o nada se lo ha tomado en cuenta, como lo vengo diciendo a lo largo de estos minutos de entrevista. Mi estimado Christoph o Alex, no sé quién me puede comentar, hablemos un poco ya de UNIARTE. Tengo la siguiente duda, que es lo que popularmente toda esta semana me han comenzado a preguntar. Dentro de UNIARTE, ¿están ciertos actores? ¿Están todos los actores? ¿Cómo es el tema de registro, el movimiento, y quiénes están y quiénes no están dentro de UNIARTE como tal? Tal vez solo una pequeña introducción y claro, luego sigue Alex. Hasta ahora tenemos un poco más de 150 miembros, ¿no? Corrígeme si estoy mal. La afiliación es gratuita. No cuesta ser parte de esto. Son actores de Quito, Guayaquil y de pronto gente que también viven en Cuenca, básicamente, pero pueden ser gente que viven en Colombia ahorita, pero son ecuatorianos que trabajan ahí también, que UNIARTE puede representar. Hay una estructura que es que hay un consejo directivo, hay un director ejecutivo que es Kiko Duret, Federico, hay Sonia del Cisne Valdés, ella es la presidenta. Esto es un cargo que creo que es cada año, ¿no? O cada dos años, y se renueva y cada dos, ¿no? Entonces, toda una estructura, hay delegados y hay simplemente miembros que no son, de pronto son nuevos o no han participado todavía tanto. A ver, Alex, sigue nomás. Bueno, sí. UNIARTE es una sociedad de gestión para artistas y autores de audiovisuales. Entonces, dentro de esto, no solo estamos los actores y las actrices, también están los directores, los guionistas o creadores de contenido y los animadores del audiovisual. Entonces, es un poco amplio el espectro de las personas que podrían estar involucradas dentro de la sociedad. Como ya lo ha dicho Cristo, actualmente tenemos 150 socios repartidos tanto en el Ecuador, Quito, Guayaquil, algunas otras ciudades, como también fuera del Ecuador, ¿no? Que están ejerciendo su profesión afuera y siguen anotando, pues, sus productos y las cosas que están en las que están participando y generando derechos. Pero actualmente, por ejemplo, la ley reconoce a ciertos derechos, todavía no todos. Por ejemplo, los derechos para los guionistas específicamente todavía no están reconocidos. Entonces todavía hay algunos pasos que dar, y por eso también nosotros vivimos en una campaña permanente de primero conozcan qué es lo que hace la sociedad de gestión, claro, para que se sume más gente, para que vengan más socios. Evidentemente aquí pueden estar todos quienes quieran. Quienes tengan productos que han sido explotados tienen el derecho de ser partícipes de esto, porque evidentemente han generado un derecho. Entonces las puertas están abiertas para todas estas personas dentro de estas categorías: actores, actrices, directores, guionistas, animadores del audiovisual. Muy bien, este punto. ¿Qué pasa? Y hablemos un poquito de las varias organizaciones. Le soy muy sincero y desconozco, al igual que muchas personas, si es que hay más como UNIARTE, por ejemplo. Y si es que UNIARTE tal vez tiene la idea de que, pongo un ejemplo súper macro y exagerado, de que todos los actores y actrices al 100%, además de gestores y directores, estén dentro de UNIARTE para básicamente hacer una especie de SAICE de la actuación. ¿Es esto tal vez la idea de UNIARTE que tiene? ¿Hay más colectivos como este? Y ¿es viable o es fiable tal vez fusionar todos estos grupos que puedan existir?
O sea, realmente dentro de tu pregunta, claro, una especie de SAICE, sí, o sea, es una entidad de gestión colectiva, lo mismo que SAICE se dedica, pues trabaja con los compositores y editores musicales, Sarime trabaja con los artistas musicales, ¿no?, los que interpretan esas canciones, Soprofon con los productores de fonogramas, Ejeda productores audiovisuales. Nosotros somos la entidad de gestión autorizada para los, por un lado, actores y actrices, los artistas, también directores y guionistas. Entonces, claro, el tema es que este derecho es de gestión colectiva obligatoria, la entidad recauda por todos, reparte, y claro, hay diferentes figuras. Está el socio, que es el socio de pleno derecho, que es el que está, se asocia a la entidad, asiste a las asambleas, vota, como ha dicho Christoph, por ejemplo, puede ser elegible para estar dentro del consejo directivo, para estar en el comité de vigilancia. Digamos que el socio es el que tiene también derechos y obligaciones dentro de esa entidad. O está la figura del afiliado administrado, que es, bueno, recaudamos por ti, te damos la plata, pero realmente no eres socio de la entidad. Pero claro, eso no beneficia mucho porque no puedes participar de las otras cosas. Por ejemplo, ese 10% que te puede caer en programas de ayudas sociales, uh-huh, todo este tema de talleres de formación y demás. Entonces, realmente, nosotros el gremio al que representamos es el gremio que tiene este tipo de derechos, ¿no? Los actores y actrices tienen este derecho de remuneración. Claro, por ejemplo, con los autores audiovisuales, directores, guionistas, ellos lo tienen peor porque no tienen este derecho todavía por la explotación en televisiones. Esto se cayó el párrafo importante cuando se estaba tramitando el Código Ingenios, porque bueno, en Ecuador pues ocurren estas cosas, ¿no? De repente alguien llama por teléfono y un párrafo se cae en la asamblea, ¿no? Es fácil hacerlo, hay que decirlo. Entonces, claro, eso también es una lucha que continúa, es decir, el que los directores y guionistas tengan estos, también estos derechos, porque claro, ahora están reprisando, yo qué sé, por ejemplo, están poniendo Sharon y las actrices, el canal de televisión debería pagar por esto. Pero claro, ¿qué pasa con los guionistas que escribieron eso? Porque la situación es la misma. Tú escribes el guión, a ti te pagan algo a tanto alzado y luego eso lo siguen reprisando y ahí queda, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo continuo que estamos haciendo desde UniArte para representar a estos diferentes titulares. Entonces, no, nosotros no podemos acaparar más titulares. Es decir, tenemos a los artistas y a los audiovisuales. Y somos la entidad habilitada para ello. Lo mismo que si un actor no podría ir a SAICE o un músico venir, uh-huh, con nosotros. Muy bien. Interesante este punto entonces, que se quiera englobar a casi todo el espectro que está inmiscuido dentro de una producción. Hablemos un poco de la parte actual del cambio tema digital. Esto también aplica para todo lo que se pueda difundir 100% en el internet, YouTube, Facebook, canales como de este tipo. Sí, buena pregunta. A ver, esto todavía está pendiente de recaudación incluso a nivel internacional, porque claro, digital tenemos que distinguir la plataforma de video on demand, ¿no?, la plataforma que están todos los contenidos a disposición de la gente y se paga una cuota de abonado. O sea, Netflix, por ejemplo, uh-huh, ahí sí, de hecho se está negociando con Netflix, solo puedo decir eso, no puedo revelar mucho más, pero sí se está hablando con algunas de estas plataformas. Y otra cosa bien distinta es cuando ya entramos en el territorio de YouTube y redes sociales. A ver cómo explico esto de manera sencilla. Hasta ahora esto no se podía recaudar a nivel internacional, porque básicamente en todas las legislaciones, tanto en tema de copyright como a nivel europeo y latinoamericano, YouTube se consideraba una especie de intermediario o de prestador de servicios de intermediación, y su postura era, a ver, yo tengo esto, pero los que suben los contenidos son los usuarios, entonces vayan a decirle al que ha subido el contenido. Entiendo. Nosotros no tenemos responsabilidad sobre ello, porque además no podemos controlarlo. Claro. Uno, es mentira, porque de hecho por eso en YouTube no hay pornografía, no hay contenido ilícito, exacto, no hay cosas de pedofilia, por ejemplo, contenido ilegal y tal, no, o sea, YouTube reconoce todo lo que hay. Y dos, se aprobó hace un par de años una directiva europea que el 7 de junio ya vence todo el plazo de implementación a nivel legislativo, que lo que básicamente le dice a YouTube es, no, tú eres un prestador de servicio en el que se carga contenido y demás, y tú te estás beneficiando de ese contenido que carga la gente, entonces tú eres responsable de lo que suban. Correcto. Tú tienes que obtener licencia para que se comparte ese contenido, y te toca negociar con titulares y entidades de gestión. Entonces, esto en la Unión Europea se está implementando y obviamente tendrá un impacto a nivel de América Latina. En el caso de Estados Unidos funciona un poco distinto, hay residual, si son, digamos, los sindicatos que representan a los titulares los que negocian directamente con las plataformas, sí, pero claro, uh-huh, esto viene a futuro. Pero bueno, si una televisión local no paga, pensar que nos va a pagar YouTube es un poco ambicioso. Yo creo que tenemos que ir un poquito por orden. Va a haber reformas legislativas que ayudarán para ello, pero evidentemente este derecho también se genera ahí.
Interesante este punto entonces, a pelearlo sí sería muy importante, como tú lo dices, tal vez difícil, pero hasta cierto punto no imposible. Concuerdo mucho con tu parte que YouTube se quiera hacer el loco básicamente porque tiene un algoritmo tan bueno y te lo digo por experiencia propia personal. Esta semana me bajaron literalmente un audio, yo subo a mi canal de YouTube audios motivacionales. Y estuve haciendo un audio justamente con esta temática de la pandemia. Desconocía totalmente que lo que yo citaba pertenecía a un literario que habla únicamente idioma inglés. Yo lo hice en español y hasta cierto punto te das cuenta el poder de algoritmo que tiene, que obviamente pasaron unos meses, sí, pero la traducción aplicó, el algoritmo básicamente dio con el video y me bajaron el video totalmente. Sí, es Content ID, o sea, YouTube ahora mismo lo que está haciendo y funciona bastante bien, a raíz de esta directiva y este sistema que ellos tenían implementado antes también por la legislación de copyright, YouTube da a elegir a los titulares de derechos, por ejemplo, a las editoriales musicales. Tú puedes subir un video y poner una canción, pero de repente subes otro video, pones la canción y te lo bloquean. ¿Por qué? Porque hay editoriales que lo que dicen es que la suban, pero toda la monetización del video va para mí como editorial, porque han puesto esa canción o un porcentaje, o están las que dicen que no la suban. Por lo general, la actitud general que suelen tener los titulares, y esto hay informes que ha hecho la Comisión Europea, es permitir, es decir, no, o sea, que lo suban, pero que me paguen. Correcto. O sea, a la gente le gusta que se difunda ese contenido, pero que me paguen. O sea, si estás utilizando un contenido que es mío, págame. Entonces yo creo que ese es un poco el punto al que tenemos que ir. Es decir, facilitar el que se exploten los contenidos, pero que se pague por ello, ¿no? Es lo justo. Increíble, sí, totalmente de acuerdo. Hablemos un poquito, mi estimado Christoph y Alex, de la parte actual de cómo está toda esta gestión. ¿Cómo está este momento al día de hoy, siendo día miércoles 2 de junio? ¿Cómo ha venido avanzando, evolucionando toda la gestión que UniArte está haciendo? ¿Cómo se encuentran las cartas sobre la mesa? ¿Qué está pasando? Bueno, por un lado, hay nuevas autoridades, ¿no? Ha cambiado el gobierno. Tenemos todavía la anterior directiva de SENARI, no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar esto. SENARI es la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, que en cuanto a las tutelas que nombró Kiko, hubo una tutela con TC Televisión sobre, eso es más sobre derechos morales, que los autores que de pronto crearon la serie Antuca, les quitaron simplemente sus nombres en el de que ellos son los autores de tal serie, ¿no? Wow. Entonces se hizo un reclamo por parte de los autores a través de UniArte. Esto desembocó en una tutela de SENARI a TC y al final TC acotó, o sea, tuvo que puso los nombres otra vez y obviamente también esas tutelas, si no se cumple, tienen unas multas y esto es el Estado mismo que pone esto ahorita a los usuarios, ¿no? Esto pasó hace poco y es un buen ejemplo que si se ejecutan, se pueden ejecutar los derechos, ¿no? Ahora, hay otras acciones legales que están en camino y demoran un tiempo. Obviamente también hemos hecho presencia en esto y yo creo que estamos en un momento de fortalecimiento interno, de simplemente fortalecer, juntarnos más, capacitarnos a nosotros mismos y al resto de que tratan esos derechos. Todos los actores tienen, no todo a diario, pero muchas veces hay una nueva contratación y tienes que saber cómo negociar tu contrato, por ejemplo, ¿no? Y estas formas, nuestras tradicionales formas de no negociar, sino aceptar lo que la productora nos dicta, estos tiempos están poco a poco terminando y tenemos más gente capacitada que dice, mira, con todo respeto, este término hay que hablar. Un contrato es una base para una negociación, pero por eso es una negociación. ¿Cierto? Lo que Alex nombró en antes, términos como que cero estos derechos indeterminablemente, cuando la ley dice por 70 años máximo, no puedo ceder mis derechos a plataformas que no existen todavía.
o territorios ficticios como todo el universo, ¿no? Como que hay gente que ya piensan que va, dejémonos de vainas, van a quererlo verlo en Marte en el 2090. ¿Por qué no iban a querer? Una colonia de ecuatorianos que salió del Ecuador y se fue a unos valles de Marte y dice, quiero ver, dejémonos de vainas. Entonces tienen que pagar los que emiten ese programa, ¿no? Pero eso, ¿cómo así a mí como actor le dicen, sé del derecho sobre algo que no existe todavía? Claro, eso es absolutamente... O sea, es inverosímil, pero está en el contrato, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es capacitación interna nuestra de, mira, esto no tienes que firmar así, háblalo. Puedes también encuentran, muchos han encontrado respaldo en nuestra sociedad de gestión de cómo empoderarse de sus derechos, hacer preguntas, en este caso, por ejemplo, al Kiko diciendo, mira, son las cláusulas, yo no estoy entendiendo ese párrafo, ¿qué significa para mí legalmente si yo firmo eso? No dejarse engañar. También hay que recalcar que hay ahorita poco a poco más abogados en el Ecuador que están estudiando estos derechos, porque era como es medio tópico este punto. Aquí hay muchísimos abogados que saben de derechos de marcas, ¿no? En esta cosa de marcas y la forma cómo que comercializan marcas y cuáles son derechos de, no sé cómo se llaman, intelectuales o algo así. Ahí estoy bailando porque no sé nada de propiedad eso. Industrial. Propiedad industrial. En este es un campo jugoso donde hay obviamente más abogados porque hay mucho más propiedad industrial que estos derechos de los redactores, que somos pocos, ¿no? Comparado con todo lo que se negocia así. Bueno, para no hablar más. Muy bien. Mi querido Alex, te voy a cortar un minutito. Tengo una pregunta aislada de una persona que nos está escuchando para Kiko. Y también están saludando a Alex y a Christoph de parte de Malisa Estrella Macías. La pregunta es la siguiente, Kiko, va para ti. La duda es, hay actores que han participado en producciones antiguas hace como 10 años atrás. Si se usa ahora ese material, ¿se podría cobrar estas regalías o este pago en la actualidad? Contestemos nuevamente, por favor. Efectivamente. Claro que sí. No, es muy buena pregunta y es importante tener esto claro, ¿no? Porque se ha hablado de forma errónea que, claro, esto no, pero esto no, la ley no puede ser retroactiva porque, claro, ¿cómo va a aplicar esto al cholito? No, a ver. El que haya una producción audiovisual de los años 90 es una cosa y otra bien distinta es que este contenido se explote ahora, ¿no? A partir de 2016. Este derecho se genera con ese acto de explotación, es decir, tú lo emites en televisión en 2017, obtienes unos ingresos publicitarios por ello, hay que pagar por ello. Porque si no, claro, el derecho no tendría sentido, ¿no? Si digamos, no permitiese a estos artistas participar de esos rendimientos económicos que se obtienen por explotar eso. Entonces, claro, el año de producción no importa, es decir, se explota, se genera este derecho. Claro, siempre y cuando no haya obras en dominio público, ¿no? Estas obras, cuando ya ha expirado todo este plazo de explotación, evidentemente ahí expira el derecho. Claro. Pero sí, o sea, esto aplica siempre y cuando se haya estado explotando desde 2016 y se siga explotando ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, reitero igual los saludos para Christoph y para Alex de parte de Malisa Macías y de Rodrigo Estrella. Perfecto, gracias. Un saludo grande a Malisa, que no nos hemos visto, mira, por todos estos problemas pandémicos, no hemos vuelto a coincidir en más trabajos. Ella era o mi clásica madre, sí. O siempre estuvimos vinculados, y claro, con Rodrigo también en algunas producciones hemos coparticipado, así que un saludo afectuoso a ellos. Reitero, espero que estén gozando de buena salud y todos a su alrededor. Así que todo el cariño para ellos. Muchísimas gracias, mi querido Alex. Y bueno, ¿tienes tal vez algo que acotar a lo que le pregunté a Christoph hace un momento? ¿Cómo está la parte actual de UniArte? ¿Cómo van los avances y las cartas sobre la mesa como tal? Bueno, es esperanzador. Durante todos los años, como te decía, yo tengo ya 20 y pico de años en esto. Christoph es profesional desde que yo nací, así que tiene más experiencia todavía. Las organizaciones siempre fueron complicadas para nuestro gremio, para nuestro sector.
Y hoy por hoy tenemos no solo la Sociedad de Gestión UniArte, tenemos el sindicato, que es la Asociación de Actores Uniactores, tenemos dentro del ámbito escénico también algunas agrupaciones para profesionales, para no profesionales. Entonces hay muchas opciones para que la gente empiece a ser parte de un conglomerado, ¿no? A defender sus derechos desde los diferentes ámbitos de su profesión, dentro de lo que es el arte y la cultura. Entonces, dentro de eso, vemos con muy buenos ojos que ya las instituciones se están fortaleciendo. Uh-huh. Creo que somos, si no me equivoco, una de las más grandes del Ecuador por el número de socios. Hay muchas otras organizaciones que tienen 10, 20, que no es importante, lo importante es que estén ahí y que existen. Solamente para resaltar que 150 personas ya es un número bastante importante y seguimos en crecimiento. Nuestra campaña es permanente, invitando a la gente para que conozcan sus derechos y evidentemente para que sean parte. Que estén anotados ahí para que se reconozcan sus derechos y participación en los productos audiovisuales que ellos tienen. Así que nada, realmente es muy bueno, es muy positivo el trabajo. Ya ahora, sin recursos, se empiezan a implementar programas sociales, algunas ayudas, capacitaciones y demás. Con recursos realmente, o sea, mira, le vamos a quitar un peso social al Estado, a los mismos creadores de contenidos. Nos vamos a autoayudar, a autocapacitarnos, a protegernos, y eso le va a dar mayor seguridad a nuestro sector para que siga creciendo, que lo único que queremos es que exista cine ecuatoriano, que se siga desarrollando y que empiece a conquistar fronteras. Eso es todo lo que queremos nosotros. Antes de que se me olvide la idea, y con un comentario que hizo Christoph también, me encanta el punto que ustedes, al dar seguridad al actor, a la actriz como tal, ustedes también están tratando de hacer despegar carreras, de que la gente obviamente que ya lleva años o que llega un poquito en este medio, se capacite, quiera en realidad perder el miedo de invertir, porque no es un gasto, de invertir económicamente a su persona como actor, como actriz, y obviamente para mejorar su desempeño y su desarrollo en la parte actoral. Me parece un tema también muy importante, porque a la final, si están peleando derechos que son totalmente legales, también están jugando con la parte de iniciativa y también con el poder, llamémoslo así, sensitivo y de confianza de cada una de las personas miembros y de los futuros miembros también, porque obviamente ahorita deben haber muchísimas personas que no se preparan, que tal vez no quieren dar ese puntapié para comenzar su carrera actoral, porque obviamente ven que no hay apoyo y ven que si no eres una persona súper conocida no vas a facturar o a ganar bien. Eso es una total falsedad también, obviamente, pero aquí también están dando seguridad y un puntal súper importante y bastante seguro para que muchas más personas se unan a este cuerpo de actores. Y ustedes como UniArte creo que están haciendo las cosas bastante, bastante bien, según lo que he podido revisar dentro de sus gestiones y redes sociales, también los distintos resúmenes que he podido checar. Así que bueno, chicos, yo creo que ha sido una conversa muy, muy buena. No sé si quieran acotar alguno de los tres ustedes algo, por favor. Hacer tal vez algún tipo de invitación. Sí, solamente decir a lo que acabas de decir, que poco a poco el mercado ecuatoriano se ha vuelto más competitivo. Uh-huh. También para los actores hay más gente. Y si tú quieres llegar a algo, tienes que capacitarte todo el tiempo. Correcto. Y en esta cosa puedes ir a talleres, ahorita abundan también a talleres online de diferentes lados, pero UniArte en específico ha ofrecido talleres cómo mejorar tu presencia en castings, que es siempre la entrada a un papel, por ejemplo. Qué importante eso. Y diferentes áreas de tu imagen, tu carpeta, y obviamente también cursos que tienen que ver con mejorar la actuación. Eso sí nos preocupa. Porque claro, o sea, si estamos diciendo que queremos modernizarnos, por favor, socio estratégico, canal, etcétera, nosotros también tenemos que cumplir con esto, ¿no? Eso más. Y es una parte muy buena. Talleres de propiedad intelectual. Efectivamente, para que no se dejen pisotear, ¿no? Muy importante.
Eso está sí, muy bueno. Que son aburridos, pero muy necesarios. Sí, no, esa no parte aburridos. Es bastante necesaria no, no a la final. Es importante, por supuesto. Sí, totalmente. Tienes que saber dónde acaban literalmente la parte buena, dónde empieza la parte mala de algún tipo de contrato que te están ofreciendo. Me parece muy bueno eso. Y también la parte que lo menciona y lo redunda Christoph, que es implementar también cursos, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Ustedes están metidos y englobados en toda la idea que están peleando este momento. Sin embargo, por detrás también están haciendo cursos, el tema de preparación. Y eso me parece muy bueno porque a la final es una escuela como tal. No es únicamente una sociedad que pelea por derechos, sino que también está formando actores. Me atrevo a especificarlo y llamarlo de esta manera súper macro, porque creo que eso está pasando aquí. Así que, buenísimo. ¿Cómo los encontramos, mis queridos chicos de UniArte, en redes sociales? A ver, ahí está la cosa. Arroba UniArte Ecuador. Perfecto. Indistintamente en cualquier Ecuador, plataforma. En las diferentes redes, sí. Muy bien, perfecto. O en la página web, que es www.uniarte-intermedio.es.org. ¿Quién? Bien, pasada esa prueba. Muy bien, yo gracias, les agradezco. Sí, nos ha tomado la lección, pero sabemos. Yo les agradezco entonces, chicos. Ha sido una chévere entrevista, charla, más que nada para empaparse de gente como yo, por ejemplo, que está muy por aparte del tema actoral, de qué es lo que está pasando y qué compete este movimiento que lo estamos viendo en televisión, con gente también bastante conocida, y qué bueno que se estén uniendo, porque así el espectro se amplía, pero de una manera increíblemente buena. Muchísimas gracias, estimado Kiko, por tu aporte en la parte legal, también en esta directiva que tienes con UniArte, mi querido Alex, también por tus años de experiencia, de carrera y todo lo que estás haciendo en tema de gestión. Christoph, no tengo que decir, muchísimos más años de carrera, muy conocido aquí en el tema del puntal de la actuación. Y nada, gracias por toda la gestión que están haciendo, y yo creo que les agradezco principalmente por esa pequeña escuela que ustedes están haciendo fuera de la pelea legal y justa que están haciendo en este tiempo. Así que bueno, chicos, les agradezco muchísimo por su tiempo. Yo creo que ha sido un tema muy interesante. Por favor, cada uno de ustedes, empecemos con Kiko. Despídanse de las personas que nos están escuchando. Nada, bueno, gracias a ti por la invitación. Ha sido una muy buena entrevista. A nosotros nos encanta hablar de esto. Y nada, las personas que nos están escuchando, que los gremios, la gremiación es importante, la unión hace la fuerza, y ese es uno de los principios básicos, no solo de UniArte, también de UniActores como sindicato para el tema de los derechos laborales. Hay también una asociación de guionistas que se llama Gala. O sea, creo que es muy importante formar parte de los gremios, porque al final, en todo este trabajo artístico, la mayoría del tiempo uno está solo, y lamentablemente no hay una industria en la que uno pueda tener a su manager y su representante y demás. O sea, estás tú solo con tus circunstancias, tú solo revisando contratos. Por eso también es importante esa parte de la formación. Entonces, nada, a actores, directores, guionistas, todos bienvenidos a UniArte. La afiliación es gratuita y tienes mucho que ganar, sin duda. Increíble. Mi querido Alex, por favor. Ah, pues nada, muchísimas gracias por el espacio. De verdad, que se abran más lugares como este donde podamos conversar abiertamente y ampliamente, no limitándonos tanto en el tiempo como suele suceder. Ajá. Así que larga vida a Alter Ground. Gracias a todos los que nos acompañan, nos escuchan y nos ven, porque esto tiene todas estas posibilidades. Es la magia del internet, por ejemplo. Así que nada, gracias a todos y vivamos, convivamos en paz, desarrollemos este país desde todos los espectros. Nosotros estamos aquí para apoyar. Muchísimas gracias, Alex. Mi querido Christoph, un gran honor tenerlo aquí, por favor. Muchas gracias, Alex, también por tu preparación de esta entrevista, porque se nota que estudiaste el terreno, que es un terreno complicado, mucho, no tan público en muchas cosas, y te agradezco por esto. Y al público en general, solo quiero decir, a veces las leyes que atañen a todos nos parecen algo como muy ajeno, solo para especialistas. Pero si te tomas un tiempo de tratar de entender, uh-huh, y buscas también algún maestro, como es, por ejemplo, Kiko, que te puede de una forma más sencilla explicar cuáles son tus derechos, poco a poco te empoderas y entiendes que la legalidad
es parte de nuestra vida, no es solo algo de especialistas, es algo que todos podemos participar, empoderarnos, y eso más para todos, sobre todo los jóvenes que empiezan su carrera, me parece algo muy importante en este mundo que es tan confuso a ratos por un rápido crecimiento técnico, claro, que cada día nos pone nuevas soluciones y las que primero aprovechan esa solución ya explotan derechos que de pronto dices, a ver, ¿cómo es mi situación en esto? Si estoy de pronto en internet y explotan mi interpretación, ¿no? Entonces, eso. Empodéranse también de su vida legal. Eso es mi último mensaje. Muy bien, mis queridos muchachos, muchísimas gracias. Entonces estamos cerrando este segmento de entrevista. Yo no me queda más que decir que a todas las personas sí es importante esta parte legal. Y ya sabes, actores, actrices, si es que una televisora o algún tipo te está, se está maniatando de tus derechos, por favor, grítale, cállate poco, hombre, y hagamos respetar todo esto. Vale la pena totalmente. Ya, todo. Cállate poco, hombre. Ya. Ya, bueno. Muchas gracias, un gustazo. Gracias, chicos. Igual, mi nombre es Andy Román. Conmigo sería hasta la próxima semana. Estás escuchando Alter Ground Radio. Hasta la próxima. Alter Ground Radio, mejorando tu día en cada hit musical.